Hola, molt bona tarda, benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui som al Parc Central de Tarragona, en aquest centre comercial, perquè just fa pocs dies que ha començat la campanya de rebaixes, que és una de les campanyes comercials més importants de l'any. Per veure quines són les expectatives i com han començat aquestes rebaixes, ens acompanya el Francisco Lambea, que és el gerent del centre comercial Parc Central de Tarragona. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. No sé si nos puede explicar con qué expectativas empieza esta campaña aquí en el centro comercial. Pues tenemos muy buenas expectativas. La verdad es que, como ya podéis ver, hay una gran afluencia de público. Arrancamos el pasado domingo. Como todo el mundo sabe, tuvimos más de 30.000 visitantes en el centro comercial y la verdad es que creemos que va a continuarse los buenos resultados que hemos tenido en la campaña de Navidad. No comentaba estos primeros días de rebajas desde el pasado domingo. ¿Esta gran afluencia de gente es previsible que se mantenga o poquito a poquito va bajando? Bueno, realmente el arranque siempre es lo más fuerte. La primera semana de rebajas es donde se prolonga un poco la afluencia de gente de la campaña de Navidad y luego ya se va normalizando un poco a lo que es el estado normal. Pero bueno, siendo siempre un buen número de visitantes que han confiado siempre en el Parc Central y que nos visitan. Los últimos años, ¿no? Bueno, ya hace bastantes años, las compras online, tanto en Navidad como en rebajas y en general, han subido muchísimo. ¿Eso afecta a nivel de las compras que se hacen en Parc Central durante las rebajas? Bueno, pues en realidad no nos está afectando. En realidad la compra online es un complemento, se está viendo una, digamos, con una complementación en los dos sentidos, de la compra online a la compra real o la compra física, y los datos que tenemos nos están diciendo que en los últimos dos años, una vez que terminó la etapa COVID, lógicamente, y comparado con el año 2019, estamos un 30% por encima en las ventas que en el 2019. Esto significa que no nos está yendo mal esto, sino que al final se está produciendo una complementación. Hay que darse cuenta que muchas veces un cliente se informa a través del canal online y luego viene a hacer la compra al centro comercial. Otras veces hace la compra online, pero viene al centro comercial a recoger la compra. Entonces, realmente, yo creo que no hay que tener miedo a esto. La compra online es algo que está aquí y que va a ser mucho más en el futuro, pero que todo se va a ir compenetrando. Aquí en el centro comercial, ¿no?, hay diferentes tipos de establecimientos, desde tiendas de ropa, supermercado, belleza. No sé si son precisamente las tiendas de ropa las que son punteras en el tema de la campaña de rebajas. Sí, la ropa fundamentalmente y el deporte, también el cuidado personal, son los principales digamos, argumentos que tenemos para fomentar la visita al centro comercial en rebajas. Sí, la ropa, lógicamente, en nuestro centro comercial es la que mayor presencia tiene. Y por otro lado, claro, comentaba, la campaña de Navidad seguramente es la más fuerte durante todo el año, por ello, aparte de grandes ventas, también genera un refuerzo de puestos de trabajo. No sé si eso a nivel de rebajas también se mantiene. Sí, como dices, en la campaña de Navidad es la campaña más importante del año, es donde más refuerzos de personal necesitan las tiendas, implementan, y durante el inicio de la campaña de rebajas se tiende a mantener este refuerzo, luego ya se va, como te he dicho antes, normalizando un poco. Sí que durante el inicio se tiende a mantener, pero realmente la campaña fuerte de contrataciones en la campaña de Navidad. Y por otro lado, bueno, estamos hablando de toda la campaña de rebajas que se alargará, bueno, ¿hasta cuándo? Hasta febrero, ¿no?, si no me equivoco. Pero por otro lado, durante, bueno, desde hace esta semana pasada y también esta semana, Parc Central tenéis la campaña de reciclaje de árboles de Navidad. No sé si nos podría detallar un poquito en qué consiste. Sí, bueno, esto es un acuerdo al que hemos llegado con el Ayuntamiento de Tarragona, por el cual nosotros disponemos de un espacio para que los clientes puedan traer sus árboles de Navidad y luego estos los viene a recoger el Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo que va a hacer con estos árboles va a ser o bien reciclarlos o destinarlos al compost para cerrar un poco el ciclo, digamos, de sostenibilidad, que no vayan a tirarse a un contenedor ni demás. O sea, o los van a utilizar en reposición de árboles para jardines, siempre y cuando sean árboles que se adapten, digamos, al clima local y pueda ser así. Si no es así, se destinarán al compost, que el compost luego se va a utilizar para el cuidado de los jardines también. Y todo esto lo puede hacer cualquier cliente del centro comercial o cualquier visitante del centro comercial hasta el viernes 19 de enero, que es cuando termina esta campaña.
y mientras tanto el ayuntamiento irá recogiendo todos estos árboles. Simplemente recordar que está ubicado el espacio para dejar los árboles en el parking terraza junto a la fachada de los cines del centro comercial. Doncs ja ho sabeu, de moment podeu venir aquí al Parc Central a fer dues coses. En primer lloc, a gaudir de les rebaixes i dels articles amb descomptes, que això ens agrada a tots. I per altra banda, fins al dia 19 de gener també podeu venir a deixar el vostre arbre de Nadal perquè es recicli. Moltíssimes gràcies al Francisco Lambea, que és el gerent del Parc Central. I ja està, nosaltres ens veiem a la propera furgó. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i encantats de recollir-vos. Adéu.